Hoy empezamos una nueva aventura hasta Paracas, pero antes nos dirigiremos a Pisco para poder visitar algunas calles y poder ver si es que después de la pandemia ha habido algunos cambios, pero en realidad vamos de visita a las Islas Ballestas, que es el punto donde nos vamos a dirigir. Y como siempre, Pisco siempre con sus lugares atractivos turísticos, que en verdad no basta quedarse 2 o 3 días, porque en sí en un solo día no vas a poder conocer todos los lugares que tiene Pisco ya. Y bueno, ahorita estamos en la Plaza de Armas de Pisco, luego nos dirigiremos a las Islas Ballestas. Bueno, hemos estado casi en realidad 2 horas y media, sí, para poder ingresar, porque hay fechas que en verdad llegan varios turistas, varios visitantes, y que en verdad Paracas es totalmente hermoso por su playa, por sus Islas Ballestas, por hacer deportes extremos. Y bueno, interesantemente, sí es muy atractivo, muy bonito, que en verdad tienen que visitarlo. Y bueno, en estas fiestas que se ha realizado la visita, hemos tenido que esperar porque ha habido bastante movimiento. Y bueno, hemos tratado de poder esperar todo lo que sea posible para poder llegar a las Islas Ballestas. Y bueno, estamos saliendo desde Paracas. El viaje demora 1 hora y media a 1 hora y 40 minutos en sí, porque es una travesía muy chévere, muy bonita, que en verdad queda una experiencia interesante poder viajar a las Islas Ballestas. Pero antes de eso, en el camino vamos a pasar por el Candelabro, que también está en Paracas, que también los vamos a poder ver aquí. Y visitando algunos lugares que también podemos encontrar, y también encontraremos el lugar hermoso por estas fechas, que en verdad llegan bastantes turistas, visitantes de otros lugares, de otros países, que siempre vienen a visitar este lugar. El Candelabro de Paracas es un geoglifo famoso ubicado en la costa norte de la península de Paracas, en la provincia de Pisco, dentro del departamento de Ica. Sus grandes dimensiones y su diseño sobre la arena permiten distinguir una relación con las líneas, igualmente con las líneas de Nazca de Pampas de Yumana. El Candelabro mide unos 180 metros de largo y se calcula que tiene en realidad unos 2500 años. Thank you.
El guano de islas es todo lo que ustedes pueden ver de color blanco, ¿ya? Eso que está arriba de color blanco como tiza, como cal, es el guano, ¿ya? Que se recolecta porque es un fertilizante, ¿ya? Durante el siglo XVIII, que estamos hablando desde la guerra con Chile, por ejemplo, se exportó a Europa y Estados Unidos con la finalidad de producir explosivos también. Fue la causa principal de la guerra entre Perú y Chile. El Perú pudo pagar una deuda externa. ¿Quiénes fueron las primeras personas que recolectaban el guano? Fueron esclavos traídos de Chile. ¿Ya? Por eso aquí en Perú tenemos una comunidad grande de Chile, ¿no? Son descendientes de esas personas que llegaron aquí a Perú a recolectar. Pero cómo es, la roca, cómo es el perfil. Mira el fondo. A ver, chicos. Todos vienen acá el perfil de Cristo, ¿no? Sí. Ya, los que no van a la iglesia no pueden verlo, dice, ¿no? Pingüino, 50 centímetros nomás, chiquitos ya. Y esto de aquí adelante, el pícaro. Porque, ¿qué pasa? Que es un trayecto largo, porque la comida está acá, en costa. Entonces le da un poco de flojera ir hasta la isla Ballesta, por eso que la isla está vacía. Y están acá, mira, una familia completa. Una prueba de este barco, ¿qué es? Un lobo marino. ¿Cómo está adelante? Cuidado, chicas, que les gusta. Grandes en ese tiempo, pues ahora hay un barco más grande de 400 500 metros de eslora. A ver, ahí estamos, miren el tamaño de este barco, ¿no? Si lo comparamos con el Titanic, ¿quién es más grande? ¡Mira, mira, mira, mira! A ver, chicos, aquí está el lobo.
que te respondan, a ver. Esta es la parte de eso, que se llama ancla. Claro, lo bajan. Si lo bajan ahorita, no. Este barco transporta gas hacia Europa y los Estados Unidos. En este caso se va a España, Barcelona. ¿Ya? ¿Y por qué están aquí Lali, los dos? En la allá también. Más allá de la costa también hay más barcos, transportan gas. Porque aquí está la planta